Ya saben, a imagen y semejanza de Dios. Empezando por aquí, a imagen y semejanza de Dios. A semejanza, sí. ¿Pero qué tiene que ver una imagen con eso? Una simple pregunta. ¿Tiene Dios una imagen? Y aquí está la respuesta. El sistema lo tergiversa todo. Bueno, así son las cosas. Pero una imagen es una herramienta muy poderosa, gracias a la cual podemos estudiar cosas que son invisibles para nosotros, o, digamos, realizar experimentos mentales. Al fin y al cabo, creamos imágenes de todos modos, ¿no? Pero son de trabajo y de corta duración. Y saben, es interesante que si creamos imágenes de trabajo para estudiar la ciencia, por ejemplo, o algo más, quiero decir que las usamos como herramientas, no podemos ni siquiera recordarlas después. ¿Por qué? Porque el sistema no está interesado en ellas. No nos retienen, eso es lo interesante. En cuanto a las cosas estúpidas e innecesarias, varias caras fantasmas, conocidos y amigos, son en realidad como anclas que no se pueden arrancar. Son como árboles que han echado raíces en nosotros y se alimentan de nuestra vida. Ese es el problema. Así que, amigos, antes de plantar algo dentro de ustedes, piensen si necesitan ese árbol dentro. Debes cuidar tu propio huerto y tu propio claro. Tiene que haber paz y tranquilidad en tu césped. Los pájaros deben cantar allí, y el cielo debe estar despejado dentro de ti. Y no debe haber más que sol, es decir, el amor de Dios. No coloques ninguna imagen allí. No dibujes objetos pesados, innecesarios, por así decirlo, y todo estará bien. Será más fácil de llevar. ¿Acaso no es así? Saben, pueden realizar el siguiente interesante experimento, amigos. Por ejemplo, empiecen a pensar, trillado, esto es simple. Ya saben, pensamos mucho de todas formas y seguimos creando muchas imágenes, así que hagámoslo útil. Empieza a pensar en algo grande y pesado. Por ejemplo, una maleta cargada de piedras. Elige el color y el tamaño que quieras. Pero recuérdalo 20 veces al día. Piensa en cómo la levantas, cómo la llevas, y verás cómo se te va la energía. ¿Por qué? Al fin y al cabo, está en tus pensamientos. No la llevas físicamente, simplemente imaginas cómo la llevas, cómo la levantas. Cuando vayas a trabajar, llévala contigo mentalmente. Incluso llegarás al trabajo y te sentirás cansado. Los que no quieran, amigos, no lo hagan. Nos lo tomaremos a broma. Pero para los que no creen y quieren experimentar, por favor, experimenten, pero trátenlo a conciencia, con plena responsabilidad por la pureza del experimento. Cuando vuelvas a casa, lleva tu maleta contigo. Si vas a algún sitio por trabajo, llévala contigo e imagina claramente su peso, tamaño y dimensiones. Y verás de lo que es capaz tu imaginación en el plano físico. Así es como nuestra vida desaparece. Mientras creamos fantasmas, imágenes, discutimos, hablamos con alguien, y todo esto no es real. Una legión. No es real, no te da nada aquí en este mundo material. Pero sí que te quita la vida, te quita la energía. Entonces, ¿merece la pena llevar esa maleta? Está bien si tiene un tirante. Si alguien quiere hacerlo más difícil, arranca el tirante. Lleva una maleta incómoda, una maleta sin tirantes, pero extremadamente pesada. Así es aún más interesante, ¿no? Entonces la imagen es como un archivo. No importa si el ordenador está conectado a la electricidad o no, el archivo está almacenado. Basta con activarlo, suministrarle más energía y se manifiesta. ¿No es así? Si no, está almacenado, digamos, en un estado inactivo, pero no ha desaparecido. Basta con hacer que se active. ¿Y qué hace falta para que se active? Enviar una señal y suministrar energía. ¿No es así? Y cuanta más energía, más activo es. Todo es muy simple. Ya sabes, todo es tan fractal. Si lo miras honestamente, una cosa repite otra. Por mucho que se desarrolle nuestra ciencia, seguirá, amigos, repitiendo cosas elementales que siempre han estado ahí. No hay nada nuevo. Todo se repite. Así está organizado el mundo. No debería arrancarse las alas de esta manera. No debería, por supuesto. Pero se puede entenderlo. ¿Sabes? La conciencia, mente, siempre duda de todo, cuestiona todo, discute y demás. Mientras que aquí están los hechos, los verdaderos hechos. Sí.
tales contraargumentos para ellos. No son solo contraargumentos, sino hechos reales que desconciertan a nuestra propia conciencia. Tiene miedo de los hechos y de la práctica. Y de la verdad. Y de la verdad. El diablo teme sobre todo la verdad. Sí. ¿Saben? Y sobre todo tiene miedo cuando amamos a Dios y nos reímos de ella. Ahí es cuando se asusta. Así que, amigos, deben amar a Dios. Y no deben tener miedo de Satanás. Lo máximo que puede hacer es tomar tu cuerpo, como mucho. Pero nunca podrá hacerte daño como personalidad, si estás en amor con Dios y en vida con Él. ¿Verdad? Es simple, amigos.